El diálogo del señor presidente con la nación ecuatoriana, vamos este momento a obtenerla para entrecruzarla con la plática que comenzamos este instante a mantener con dos autoridades estratégicamente muy importantes. En breves instantes, el señor Contralor del Estado, don Pablo Celi, él nos dio una magnífica información en horas de la tarde de esta víspera. Pero hoy tenemos al principal negociador. Consideramos que es el cuadro presidencial más estratégicamente seleccionado para estos menesteres. Le ha resultado a Juan Sebastián Roldán muy complicado manejar la situación en un entrevero de anhelos, de exigencias más que todo, y de condiciones de apertura que ha señalado el presidente se las iba a practicar siempre y cuando las cosas no resulten perjudiciales para el erario nacional especialmente. Este es un juego de cifras, de cálculos, de comprometimientos y de honestidad política, porque ofrecer para no cumplir es lo mismo que nada. Y además sería una motivación adicional para que esto no termine. Y lo que nosotros queremos es que un desenlace feliz se produzca justamente en horas de esta tarde, ojalá del mediodía de hoy, antes de que afloren otro tipo de eventos y acontecimientos de cuyo temor nos da cuenta usted mismo con sinceridad ante la ciudadanía. ¿De qué tiene miedo la presidencia de la República? ¿Se infecte todo esto? ¿Logren los despropósitos la gente que ha traído parte de sus recursos depositados en oscuros nichos del exterior para utilizar pagando individualmente a muchísimos miles de actores de esta contienda que la hemos buscado precisamente por un descuido de repartir dimensiones de bienestar a todos los ecuatorianos? Los indígenas están aquí para llevar algo y ellos tienen que dar cuenta a sus comunidades. ¿Qué podrían estar llevando? Le pregunto de una manera directa, como una oferta concreta de parte del gobierno nacional. Sebastián Roldán, muchas gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a la cadena Democracia. Muy buenos días. Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por su invitación. Lo que nosotros hicimos la semana pasada es plantear básicamente cuatro propuestas al Ecuador. La primera, la de mejorar la situación de empleo con una nueva ley que cambia las condiciones de empleo en el país de tal manera que los que contratan gente tengan incentivos para hacerlo. La segunda, la de pedirles a las personas que más tienen contribuciones en el país, que las que más tienen dinero en el país, que hagan una contribución por 3 años seguidos que le brindará $100 millones al año para seguridad a los ecuatorianos. La tercera, precautelar la dolarización con un código monetario y financiero que blinde la situación de dolarización en el país, que es un bien social. La dolarización ya para nosotros es un bien que nos ha cuidado más allá de todo. Y cuarto, facilitar las condiciones para el emprendimiento en el país. Eliminamos impuestos, quitamos el adelanto al impuesto a la renta, eliminamos aranceles, es decir, tomamos decisiones en las cuatro áreas más importantes del país. Pero nada de eso tiene sentido, Gonzalo, si no saneamos uno de los graves problemas de desangre que tenía el país. Este era como un paciente sangrando, desangrándose. ¿Por dónde? Por los combustibles. $1,400 millones al año. El 80% iba a los que más tenían y entre 400 y $500 millones cada año se iba para el contrabando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Porque yo creo que hay que caracterizar lo que hoy día pasa en el país. Yo al menos veo dos o tres grupos, pero básicamente tres grupos de personas manifestándose. El primero, un grupo de indígenas que están tratando de recomponer su posición política, una posición política de izquierda que lucha contra cualquier aporte de organismos multilaterales. El segundo, el correísmo, que quiere caotizar, quiere buscar la anarquía. Aquí va a estar el Contralor en un momento. Y es la primera vez que comparto panel con Pablo. Con Pablo. Con Pablo y ¿cómo Pablo está, es el señor Contralor? Y Pablo es el primer testigo de que
Los indígenas no tienen por qué ir a la Contraloría General del Estado a saquear los papeles. Quien quiere saquear la Contraloría General del Estado son los correístas que tiemblan porque ahora ya tienen mejor un contralor si que le pare. Vamos allá, señor contralor. Muchas gracias. Los que tiemblan por la Contraloría y por la gestión de la Contraloría son los que saben que tienen rabo de paja y que hay documentos ahí que tienen que tratar de quemar. Y trataron de meterse a la Contraloría. Es decir, más evidente no puede ser. Pero además, más grave, Gonzalo, lo que dijo el presidente ayer. Esto además coincide con un viaje de los mayores líderes del correísmo a Venezuela. Coincide con una entrevista de Correa a Maduro. ¿A quién en sus cabales en el mundo se le puede ocurrir entrevistar a Maduro cuando ha logrado la mayor diáspora, el mayor éxodo, la mayor migración forzada de la historia de nuestro continente, 4 millones de personas? Es decir, ¿qué es lo que quiere el correísmo? El correísmo quiere cautizar, el correísmo es el que saquea, el correísmo es el que delinque. Y lamentablemente los líderes indígenas no a tiempo diferenciaron ese tema. Y por tal razón vimos en Cotopaxi temas gravísimos, Gonzalo. Usted es del campo, yo soy del campo, ver plantaciones de flores saqueadas, ver brocoleras destruidas, ver camiones de brócoli destruidos, saquear el mercado de Salcedo, saquear la planta de Parmalat. Eso nunca han sido los indígenas. Los indígenas se han manifestado, han generado reivindicaciones históricas para este país, han aportado al país. Además, de ahí no a saquear, se cubren el rostro. Los indígenas, yo vengo así de es. Una población y usted así igual, es, así de es. Poblaciones totalmente indigenistas, y ellos no se cubren el rostro. Aparecen sin ningún tipo de antifaz, por así ponerlo es. De esta manera. Y han sido eternamente trabajadores, Gonzalo, trabajadores, se han doblado el lomo trabajando en la vida. Usted no ha visto este tipo de robos y comportamientos. Es el caos empujado por el correísmo porque no aguantan lo que iba a pasar ayer. Ayer era el juicio a Correa. No nos olvidemos lo que estaba en juego. Ayer era el juicio a Correa, que se ha postergado una semana. Y tiemblan porque hay autoridades autónomas, porque hay autoridades independientes que ya no le tienen miedo a Correa. Por eso es que usted ve a esos líderes desesperados tratando de cautizar, y es algo que no va a suceder. Este gobierno es un gobierno que dialoga, es un gobierno abierto, y al mismo tiempo, Gonzalo, es un gobierno firme. Hay 676 detenidos la última semana, casi 700 personas en la cárcel. Nosotros esperamos no meter ni uno más. Pero si siguen atentando contra los bienes públicos, contra los bienes privados, contra las personas, si quieren saquear, si quieren secuestrar, se van a ir a la cárcel. Igual que somos personas tranquilas, personas de diálogo, comprendemos la democracia y la respetamos, somos firmes en la aplicación de la ley. El contexto de lo ofrecido y comprometido por los gerentes, directores, presidentes de las principales instituciones del estamento gubernativo, en comprometimiento con el señor presidente, más que con el presidente, con el país. ¿Qué resolvieron ayer en un importante documento que usted se dignó leerlo para conocimiento de todos los ciudadanos ecuatorianos, en una hora que prácticamente estaba delimitando una fase muy constructiva de parte del gobierno y de los estamentos oficiales y corporaciones más importantes, organismos más significativos como el suyo, la Contraloría General del Estado? Me piden, señor Contralor, que averigüe quiénes fueron los verdaderos protagonistas de esta invasión a las instalaciones de la Contraloría General del Estado perpetrado la noche de esta víspera. La noche y madrugada de esta víspera, sin haber logrado rescatar documentos probatorios de 13 procesos que ya dan cuenta de las responsabilidades que tiene el expresidente Correa en todas las acciones que él busca oscurecer o hacer desaparecer testimonios de verdad. Expedientes de nítida procedencia que seguramente no fueron tocados porque se han asegurado de alguna manera en sendas cajas fuertes. No sé qué pueda ofrecernos como información de última hora, señor Contralor, con su venia, señor secretario particular. Esto nos parece harto importante, Contralor Pablo Celi. Buen día, Gonzalo. Bienvenido. Buen día, Juan Sebastián. Que podamos el día de hoy reflexionar sobre un momento que tiene gran trascendencia para la perspectiva política del país. Es una ocasión que obliga
a que las funciones del Estado podamos comenzar precisando algunos aspectos en relación con nuestra intervención en este proceso. El día de ayer estuvimos en Guayaquil los titulares de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía del Estado, que estuvo también representada por gestiones de la Fiscal en Quito, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, el Procurador General del Estado. Las autoridades concurrimos a un diálogo con el presidente de la República y entre las funciones del Estado. Este diálogo tenía dos propósitos básicos que pienso se cumplieron de manera rigurosa. En primer lugar, el poner sobre una mesa de análisis los elementos que concurren a la situación de crisis en las calles, de conflicto, de tensiones, una situación generada por un conjunto de actores que es necesario caracterizar y diferenciar. Las autoridades concurrimos a un proceso, en primer lugar, de caracterización de la situación del país y, en segundo lugar, de adopción de acuerdos de actuación. Las funciones del Estado, hemos reiterado nuestro compromiso de una actuación coordinada, concurrente por la democracia y la paz social. Y este compromiso se basa en cuatro convicciones básicas. La primera, que es necesario distinguir el reclamo social pacífico, legítimo, garantizado por la Constitución y la ley, de las acciones conspirativas. Acciones conspirativas que pretenden crear en el país un ambiente de caos mediante ataques violentos a personas, a instituciones, destrucción de bienes públicos y privados, toma de instalaciones del Estado. Esta diferenciación es muy importante en una hora en donde tenemos que recuperar un proceso de reencuentro y unidad de los actores positivos del país. Por esta razón, el segundo aspecto que hemos señalado con claridad es que las reivindicaciones del movimiento social, muchas de ellas históricas, son reivindicaciones que, siendo legítimas, no pueden ser usadas por fuerzas desestabilizadoras que están empeñadas en destruir el orden democrático, revertir el proceso de reinstitucionalización y revertir también los procesos de lucha y sanción contra la corrupción en las que estamos empeñados todas las funciones del Estado. Un tercer aspecto que nosotros hemos señalado es la responsabilidad que tiene toda la institucionalidad pública, todas las funciones del Estado, de resguardar la seguridad, la integridad del Estado, el orden legal y la seguridad jurídica en el país. Para esto, debemos actuar en el marco de cada una de nuestras competencias, ejerciendo de manera rigurosa el control, el juzgamiento y la sanción de todo acto reñido con la ley y con la ética pública. Finalmente, en un momento en donde se ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar decisiones de carácter estratégico, no solamente por parte del gobierno, que por supuesto deberá hacerlo en el ámbito de su competencia, decisiones estratégicas en el conjunto del Estado que involucren actores sociales con voluntad positiva en torno a tres aspectos fundamentales: el bienestar social, la seguridad pública y la garantía de condiciones de desarrollo justas y equitativas para todos los ecuatorianos. Nada de esto es posible sin un diálogo nacional constructivo y sostenible, un diálogo nacional donde prime el interés nacional y la búsqueda de la paz social. Los titulares de las funciones del Estado hemos suscrito un acuerdo con estos contenidos, un acuerdo que marca una hoja de ruta para una actuación concurrente, coherente y cohesionada, donde de lo que se trata es de reconocer el interés social y darle una canalización positiva desde los distintos entes del Estado. La recuperación de testimonios fundamentales en la investigación de los atracos perpetrados, señoras y señores, en la época de la presidencia de este exmandatario del país, me refiero al señor Correa,
ha sido o han entrado en un desespero gigante, tengo entendido, señor Contralor, por el rescate de testimonios y pruebas fehacientes de procesos que rayan en la delincuencia que desde el Estado perpetraron, robándose el dinero de todos los ecuatorianos. Ustedes han logrado institucionalmente el estamento de las máximas autoridades administrativas del país y también de las autoridades procesales, salvaguardar, digamos, estos testimonios o documentación legal que haga justicia a los ecuatorianos y haga justicia a las arcas fiscales, determinando quiénes son los autores, cómplices y encubridores de tantas escenas de latrocinios que han perpetrado en los últimos 10 años. Esto quiero que se digne significar cuán importantes son estos documentos, que es por lo que han tenido que invertir fuertes cantidades de dinero para organizar en detalle todo lo que hemos visto los ecuatorianos en los últimos días. En el país se ha avanzado mucho en dos aspectos. Una reinstitucionalización de un Estado que viene de un orden autoritario, arbitrario, lesivo a los intereses sociales, desconocedor de derechos y atropellador. Un Estado abusivo, que además fue el escenario para un atraco de los fondos públicos, a un Estado ordenado, un Estado con leyes, con normas, con sistemas institucionales. Este es un proceso que avanza mucho en el Ecuador, pero que requerirá ser sostenido en el tiempo. La restitución de una institucionalidad que fue derruida en los 10 años de correísmo no es producto, no puede ser resultado de un acto. Tiene que ser resultado de un proceso sostenible y estratégico. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creo que también en el país se ha avanzado en un compromiso social, en un compromiso político y en un compromiso institucional contra la corrupción y el abuso de los fondos públicos. Se ha avanzado mucho en el establecimiento, en primer lugar, de procesos de investigación serios, sostenibles, probatorios. Hay ya la posibilidad de recuperar una evidencia documental que permita sostener responsabilidades. En estos 2 años de actividad de control, no solo por parte de la Contraloría, de la Fiscalía General del Estado, se ha avanzado muchísimo en el establecimiento. Pero, Contralor, han sido violentados esos documentos, han sido rescatados. Voy a referirme al incidente, al nefasto incidente en Contraloría. Los sucesos, el ataque de cuál fue objeto, la sede central de la Contraloría en Quito, no puede tener en el contexto que estamos describiendo otro propósito que sustraerse, destruir, eliminar evidencias que sostienen responsabilidades civiles, penales e investigaciones en marcha. Ventajosamente, ¿las evidencias están a buen recaudo? Ventajosamente, esta intención no pudo lograrse como resultado de dos acciones muy importantes, de una oportuna reacción de los funcionarios de seguridad de la Contraloría que bloquearon los accesos en los ascensores, los accesos peatonales y el sistema electrónico interno de la Contraloría, y la intervención de la Policía Nacional que desalojó a los invasores. El momento en el cual estos pretendían violentar las seguridades internas. Como resultado de esto, tenemos actos vandálicos que han destruido varios vehículos de la Contraloría, que se sustrajeron parte del sistema interno de intercomunicación de la Contraloría y produjeron daños significativos y costosos. Pero no lograron sus propósitos, Contralor. Su propósito fundamental y nefasto, que era apropiarse y destruir documentación que sostiene procesos institucionales. Pero yo quiero... Pero es que esta es la interrogante mayúscula. Sí, y la ciudadanía tiene que estar tranquila. Hay 13 procesos. Que esa documentación... Usted lo conoce, hay 13 procesos. Camino a convertirse en 16 procesos con que cuenta el Consejo de la Judicatura, pruebas al canto que tiene la Contraloría General del Estado y seguramente, señor secretario de Presidencia, hay otros documentos que igualmente buscan ser
arbitrariamente rescatados a poder, digamos, de estos grupos adherentes al expresidente Correa, para terminar con la cantidad de pruebas fehacientes de los ilícitos perpetrados durante una temporalidad tan larga como son los 10 años que primaron allí los asaltos al erario nacional de parte de los correístas. Ellos estaban afanosos de buscar esta documentación. Que usted conozca y conozca el señor presidente Moreno, ¿lograron este despropósito? No lo lograron, Gonzalo. Las tristes imágenes que nosotros hemos visto en los últimos días, sobre todo en Guayaquil, de los saqueos en Durán o los saqueos en el sur de la ciudad, que además ayer ya pararon con la decisión de toque de queda del gobierno y la decisión de la alcaldía de Guayaquil de trabajar en conjunto con el gobierno, más allá de las diferencias, para poder parar esa situación. Guayaquil está en paz, Guayaquil está tranquila por el trabajo mancomunado, pero vimos esos saqueos abruptos, violentos, que a nosotros los que estamos en el Estado nos recuerdan al correísmo. Así se saquearon el Estado. Esa misma desesperación, esa misma virulencia, esa misma sed de delincuencia es lo que ellos tenían para poder arranchar lo que podían. Y su peor enemigo, su mayor preocupación, es tener funcionarios del Estado a los que ya no les pueden comprar. Porque hoy día tienen un contralor al que ya no le pueden ni ofrecer. Pero antes era parte de la pandilla. Si era antes, no es que tenían que mandar gente a destruir los documentos, es que el contralor les mandaba dejar los documentos. Entonces iban eliminando lo que podían. Hoy día se encontraron con gente decente, con gente honorable, con gente que sabe cuál es su tarea histórica para el país. No es fortuito que hayan querido ir precisamente a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. A ver, dígame usted cuál es la reivindicación social para hacer daño en la Contraloría y en la Fiscalía. Pero que ustedes, lo único que hay. Que ustedes conozcan, que el señor presidente conozca y que Pablo Celi aquí presente nos diga, ¿lograron sus despropósitos? No lo lograron. ¿Están porque los documentos fehacientes al servicio de los jueces correspondientes? A ver, Gonzalo. Esta me parece que es Gonzalo, importante creo que, tenemos que conozca para, el país. Para tranquilidad de la ciudadanía, yo creo que tenemos que ser enfáticos. La institucionalidad del Estado tiene y ha tenido una gran capacidad de respuesta frente al intento de caotización que se impulsa por parte de un grupo de conspiradores. Esto que quede absolutamente claro. La Contraloría y la Fiscalía han puesto a buen recaudo la información que sostiene los procesos en el país. Pero yo quiero destacar algunos elementos del día de hoy, que es el día de una jornada de protesta donde la ciudadanía tiene que coadyuvar para que esa protesta sea democrática y pacífica. Es decir, para hacer de un momento que contiene elementos críticos, un elemento positivo de reencuentro y construcción de una agenda nacional. Es necesario diferenciar claramente dos cosas, no solo desde las autoridades, sino también desde la ciudadanía. Una cosa son los movimientos sociales y el movimiento organizado de nacionalidades indígenas. Estos movimientos deben actuar con consecuencia, con responsabilidad, con sentido histórico. Otra cosa es el grupo conspirativo actuando en un intento de aprovechar las situaciones de tensión y las confrontaciones sociales. Yo sí quiero dejar muy claro algo respecto de este grupo. Este grupo que obedece a los apetitos y arrebatos de un caudillo de Twitter es un grupo que ha venido conspirando contra la democracia en el Ecuador, no ahora. Lo ha venido haciendo desde la presencia del presidente Moreno en la conducción del Estado. Ha sido un grupo que ha actuado en la Asamblea Nacional boicoteando permanentemente toda iniciativa de legislación positiva. En todas las instancias en donde alguno de sus personeros actúa, en instancias seccionales, locales, son instancias donde no existe una disposición proactiva, una disposición concurrente, una disposición a desarrollar al país. En todo lugar donde interviene este grupo, hay procesos de conflicto, hay tensiones, hay desestabilización, hay desestructuración institucional. Pero esto no es de hoy. Esta ha sido su conducta permanente. ¿Qué es lo que es nuevo? Y esto sí hay que destacar. Es nuevo que este grupo... Usted dice como práctica, sí, ¿qué es nuevo? Lo nuevo es que este grupo de conspiradores hoy cuenta con el apoyo de aparatos profesionales en la sedición
y en la generación de caos violento. Hoy hemos visto por primera ocasión aparecer en el Ecuador grupos que trabajan de manera profesional en el sabotaje, la intimidación social, la acción violenta contra instituciones, contra las fuerzas del orden. ¿La invasión de instalaciones también? Por supuesto. ¿Originada por estos grupos? Por supuesto. Entonces aquí vemos ya... ¿Qué comprobaciones puede usted ofrecernos? Aquí nosotros nos encontramos entonces ya con una acción que ha pasado a otro campo. Ya no se trata solamente de discrepancias en el orden político, de discrepancias en el orden ideológico. Se trata todo lo contrario, del vaciamiento total de los conceptos políticos e ideológicos en la lucha política y su sustitución por aparatos profesionales de desestabilización del orden y de quebrantamiento de las instituciones. Usted ha estado largo trecho de tiempo en la Contraloría, doctor Celi. ¿Usted nos puede garantizar de que usted ha observado la existencia de testimonios fehacientes de episodios nefastos de aprovechamiento de la autoridad o del engranaje de la Contraloría, de la Fiscalía? Bueno, usted no es testigo de la Fiscalía, pero ahí es la Fiscal General de la República, la Presidenta del Consejo de la Judicatura y otras entidades que son voluntariamente ejecutoras de ese documento de comprobación y de solidaridad con el presidente Moreno, comprometiéndole de la mejor manera su colaboración para mantener, como debe mantenerse, testimonios y pruebas fehacientes de los ilícitos que desesperan al exmandatario Correa en el exterior y que buscan ser rescatados. Respecto de esto, ¿cuál es el último informe, el último parte que puede entregarle a la ciudadanía? Usted ha sido verificador de aquello. Gonzalo, en el momento que estamos viviendo, yo me permito actuar en una doble condición. Estoy dando un conjunto de opiniones que tiene que ver con mi responsabilidad como presidente de la Función de Transparencia y Control Social frente a los acontecimientos críticos que vive el país. Ese es un aspecto eminentemente político. Si me hace una pregunta como Contralor del Estado, que tiene si que han ver, desaparecido documentos que puedan que beneficiar o no, perjudicar investigación, eso le, es lo le que he dicho yo que, que en el ataque último no. Pero como me hace una pregunta como Contralor, que la podré ir desarrollando como lo he hecho siempre con mayor agrado en este y en muchas otros gracias. Medios. La Contraloría, por supuesto, que viene trabajando en poner en evidencia un conjunto de procesos lesivos al interés público y al uso indebido de recursos públicos. Se lo ha hecho con más de 2.800 informes sancionatorios con responsabilidades civiles, penales, de indicios penales y administrativas. Creo que sin duda hay un trabajo de la Contraloría que lo hemos venido sosteniendo en el tiempo y que nos permite con absoluta autoridad y con la certeza de quien tiene que ejercer sus funciones como juez de cuentas del Estado, es decir, de manera documental y sustentada, me permite aseverarle que las sanciones de responsabilidad civil y los indicios penales establecidos por la Contraloría, todos tienen el suficiente sustento documental para poder defenderlos también en sedes judiciales. Pero volviendo al tema que quizá es el que la ciudadanía tiene como tema de interés prioritario en este momento. Tenemos una jornada de protesta que, en criterio de las autoridades del Estado, debe concluir como una jornada de diálogo. Es muy importante que el resultado de este proceso no sea una profundización de un desencuentro del Estado con los actores sociales. Todo lo contrario. Creo que es una magnífica ocasión para que desde las funciones del Estado, y en particular desde un ejecutivo que actúa, yo he visto al presidente de la República el día de ayer como un presidente con sensibilidad, con sensatez, con sentido de las proporciones, con diferenciación en la caracterización de los actores con los que trata. Y esto da confianza de que hay un ejecutivo dispuesto a abrir una línea dialogal que concluya en un reencuentro y un restablecimiento de no solamente condiciones jurídicas, sino condiciones de cooperación dentro del país entre todos los actores. Creo también que a la cabeza de las organizaciones del movimiento indígena organizado hay líderes que tienen una trayectoria social, política, histórica, que deberán y deben actuar con sensatez,
diferenciándose de los conspiradores, diferenciándose de los sediciosos. Esto es muy importante. Pero creo que lo más importante de todo es que el día de hoy nosotros logremos concluir con una agenda de compromisos positivos, donde sin duda tiene que haber una agenda de compensación social. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Hay una decisión que desde el punto de vista del desarrollo económico y social del país es una decisión justa, correcta y necesaria. Me refiero a la que tiene que ver con la eliminación del subsidio a los combustibles. El presidente no existe, ha dicho que no va a haber esa es que no existe, revisión. Gonzalo, no existe en el Ecuador un ciudadano sensato, incluso los que hoy están del lado de la protesta social, que no hayamos señalado, no hoy, hemos venido señalando por décadas la necesidad de retirar un subsidio que no favorece a la población, que no mejora las condiciones de vida, que no protege las condiciones de trabajo y que ha sido más vale un elemento para el dispendio del recurso más importante que tiene el país, el recurso estratégico petrolero. ¿Qué nos está preanunciando, mire, señor Contralor? La consecuencia de ese subsidio fue el crecimiento de verdaderas mafias de contrabando de combustibles. Aquí los hemos denunciado. La consecuencia de ese subsidio ha sido un proceso de deterioro del recurso con sostenibilidad estratégica más importante del país. Recuperar la soberanía sobre ese recurso es muy importante, porque se la perdió el momento en el cual el Estado no tenía elementos de protección de ese recurso. Ya ese recurso terminó en manos de los especuladores. Claro, pero como entidad contralora, ustedes han estado manejando ese tipo de testimonios, de pruebas fehacientes. Estas han sido ya entregadas a las autoridades correspondientes, a la institucionalidad judicial, que seguramente estaba buscando estas evidencias para poder sancionar, por ejemplo, a este grupo de gente propietaria, estos que se dan en llamar en los mismos sectores transportistas, oligarquías de la transportación, que han sabido llevar, es que yo enfatizo en esto, ingentes cantidades de combustibles de elaborados, a veces traídos con gran sacrificio de las finanzas públicas desde el exterior para servir nuestra movilidad y nuestra máquina dinámica de producción. Pero lo que quiere saber la ciudadanía a esta hora es, y especialmente los sectores indígenas, es si es que este momento se compromete el gobierno nacional. ¿A qué? Es su inquietud. Esta parte me parece que es importante. Volver al razonamiento que nos permite discernir de lo que se trata y de lo que está en juego. No, pero Y si usted quiere que una respuesta rápida, por supuesto que la Contraloría ha dado todos los elementos para que eso se aclare, se sancione y se decida con políticas sostenibles. Y no nos puede anticipar. Pero permítame. Porque hay un derecho, inclusive la gente que nos esté escuchando y que pertenece a los estamentos populares que han venido directamente a protagonizar una presencia masiva, y que en este instante quieren saber cuál ha sido el resultado de la investigación y por qué están engañados de parte de quienes han financiado todos estos movimientos sociales. No sé qué le parezca. Me parece importante la inquietud. Quiero volver al razonamiento porque precisamente estoy hablando para esos sectores. Estoy señalando que decisiones en el orden económico que tienen una proyección estratégica para estabilizar las condiciones de desarrollo del país tienen consecuencias y efectos en un mercado distorsionado. Y para esto es necesario trabajar en una agenda de compensaciones sociales. Ya. Es fundamental, por ejemplo, medidas en el campo de una efectiva reactivación productiva que incluya la reactivación de la economía agrícola. Las decisiones que en este campo se puedan tomar con ejercicio de coordinación y cooperación y compensación con la fuerza laboral en el agro es fundamental. Es fundamental también comprender que en un proceso de reactivación productiva del país
no hay fuerza productiva más importante que el trabajo y que por lo tanto es necesario trabajar una agenda laboral, una agenda que tiene que ver no solo con el salario, tiene que ver con la protección de las condiciones del trabajo en un momento de reinserción del Ecuador en una economía internacional altamente exigente desde el punto de vista de la productividad para no tener asalariados deprimidos ni trabajadores segmentados. Creo que es muy importante también una política de control de precios. En un mercado distorsionado, el control de la especulación es fundamental para restablecer la posibilidad de que el Estado use mecanismos redistributivos. Una de las responsabilidades y obligaciones que tiene el gobierno es actuar en el campo de la redistribución para proteger a los sectores menos favorecidos en una economía asimétrica. Doctor Roldán, debido al tiempo de ustedes, generar un conjunto de inversiones, de inversiones públicas y privadas. Correcto. En donde pero esto la va a ser anunciado en próximas horas. Una agenda nacional, Gonzalo, nos permite a manera de convertir la adversidad en una oportunidad. Y de respuestas efectivas a estos círculos ciudadanos que están en este momento visitando la capital de la República, de los cuales hay que llegar con un mensaje claro, clarísimo y comprometedor de parte del gobierno. La institucionalidad ya ha dicho lo suyo. Ahora veamos qué dice la presidencia de la República. Lo primero que dijo el señor presidente es: yo no voy a derogar ese decreto. Y este va a ser, digamos, el argumento fundamental, doctor Roldán, que van a utilizar los verdaderos conspiradores, los que buscan otro tipo de objetivos desestabilizadores, para decirle al estamento de campesinos, de ecuatorianos que están visitando la capital de la República de una manera no tan agradable. Pero, ¿qué les tenemos a ellos para la tarde de hoy o para esta misma mañana como una especie de compromiso gubernamental para que vuelvan a sus lugares de ejercicio, de trabajo, y dejen en paz a sus familias, que también deben estar sumamente preocupados de lo que puede estar ocurriendo en la capital de la República? Tenga la bondad de decirnos cuál va a ser el aporte gubernamental en este día. Gonzalo, lo primero que, y le agradezco por la entrevista, voy a tener que salir porque es un día de muchas tareas. Sí. Le agradezco por la entrevista y le agradezco por informar con la frontalidad que la situación necesita. Creo que Pablo ha sido lo suficientemente claro en términos de cuáles son las demandas. Yo aquí quiero dejar claro. Yo aquí quiero dejar claro que hay un grupo campesino de la sierra que le está pasando mal, que la situación económica es difícil. Hace mucho tiempo que los productos agrícolas de exportación han tenido complicaciones, las flores, el brócoli, el espárrago, la alcachofa ya no se exporta, y viven de productos de sustentación nacional que fluctúan mucho en el precio y que tienen problemas serios hoy día de enfermedades. La papa, por ejemplo, que es un producto fundamental para la sierra, tiene una enfermedad grave que se llama punta morada, que ha disparado los precios y ha complicado su actividad económica. Lo primero que les llamo y les pido, porque es la posición del gobierno nacional y ha sido nuestra posición todo el tiempo, es paz, tranquilidad. A los hermanos indígenas que están en Quito, esta es su capital. Quito es la capital de todos los ecuatorianos. Cuídenla, atesórenla. El centro de Quito es patrimonio cultural de la humanidad. No hagan destrozos. Cuiden esa capital porque es la capital de todos nosotros, y cuiden su imagen y su reputación, porque si ustedes permiten que haya violencia o son violentos, lamentablemente develan una posición que no es la posición de la mayoría de ecuatorianos, Gonzalo. Nosotros, los ecuatorianos, somos gente tranquila, somos gente buena, somos gente en paz. Y así son los indígenas también, primero. Segundo, nosotros no podemos derogar el decreto, no por un capricho, sino porque el decreto es el que sostiene la estabilidad de la dolarización. Si nosotros nos echamos abajo 1.400 millones de dólares cada año, ponemos en riesgo un bien social que es fundamental para nosotros, y este gobierno no está dispuesto a poner en riesgo la dolarización, punto. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hablar de muchas otras cosas, pero la dolarización no la vamos a poner en juego. ¿Que hubo irresponsables que jugaban con ella? Sí. Pero nosotros hemos garantizado, y hoy la economía está sólida, tiene reservas suficientes, el sector financiero está bien, y eso es por el trabajo mancomunado de economistas decentes, sensibles y responsables. Y por último, y para despedirme, Gonzalo,
Las grandes conquistas de los últimos años son conquistas que van mucho más allá del gobierno. La democracia, la libertad de expresión, son conquistas que trascienden a nuestro gobierno y que fortalecen el camino hacia un mejor futuro del Ecuador. La institucionalidad, formada por personas como Pablo, que entienden cuál es su rol y que no tienen por qué ser amigas del gobierno. De hecho, lo que tienen que ser autónomos, independientes, claros y comprender su rol histórico. Mire Diana Salazar, mire la Corte Constitucional, mire la Contraloría. Hoy es momento de la economía. Hay que enderezar la economía. Por doloroso que eso sea, necesitamos un sacrificio de todos los ecuatorianos. A nadie le gusta un sacrificio. Ya. Pero mi hijo me dijo el otro día... ¿Cuál es el módulo esperanzador que usted le compromete nombre del gobierno? Solo quiero cerrar. Otorgar a los grupos que están en este momento visitando la capital y que quieren retornar con una respuesta. A ver, Gonzalo, no quiero entrar en un análisis de todos los grupos, ya lo dije hace un momento. Creo que a los grupos delincuenciales cerca de Correo no hay respuesta política posible. Es decir, a los Latin Kings que están pateando en Durán, lo único que hay que hacer es darles cárcel, punto. Ahí no hay discusión. Con los líderes indígenas hemos abierto todos los caminos de discusión para ver cuáles son los mecanismos de compensación. Correcto. Para poder ayudarles. Hemos abierto todos los canales y hoy los vamos a anunciar. A las 10 de la mañana va a haber un gran anuncio que no tiene que ver con la manifestación. ¿Nos puede anticipar algunos renglones? No puedo porque no me corresponde. Le corresponde al ministro de Economía y al ministro de Agricultura. Pero son elementos específicos que comprenden la situación del campo. Pero a lo que iba, Gonzalo, y esto es lo más importante, es lo que quería, con lo que quería cerrar. Mi hijo el otro día me decía, porque le explicaba, mi hijo tiene 9 años, y le explicaba las medidas y le explicaba por qué tomamos las decisiones. Y cuando terminó, se fue y luego volvió y me dijo, ya entiendo cuál es el ejemplo del sacrificio que están pidiendo. Es como cuando yo voy al dentista, me decía. A mí no me gusta ir al dentista, es horrible. Que te pongan un taladro en los dientes es horrible. Pero hay que curarse los dientes porque si no se infecta la boca y si no te puedes morir. Para que vea que los niños pueden tener lecciones históricas. Le agradezco mucho por su invitación, Gonzalo. Los anuncios, doctor... Van a ser públicos a las 10. Van a ser públicos, sí, en cadena nacional. Así es, muchas gracias, bueno, Gonzalo. Muchas gracias. Y le pido mil perdones. Y gracias, Juan pero Sebastián. Pero hube de preferir un poquito la intervención del señor Contralor, que a nombre de la institución... Usted tiene buen criterio de preferir su criterio. Gonzalo, y en la medida en que tengo otro compromiso también, quiero dejar un mensaje claro desde el conjunto de instituciones que estamos actuando en esto. La institucionalidad pública debe garantizar 4 cosas fundamentales. Estabilidad del orden institucional y seguridad jurídica. Seguridad ciudadana, desarrollo sostenible y bienestar social. En eso debemos trabajar todas las instancias en cada una de las competencias que tenemos. Para esto, yo creo que el día de hoy hay un solo mensaje que debe orientar a los ecuatorianos. Pasemos de una jornada de protesta a un acuerdo nacional. Debemos transitar ese camino. No podemos establecer riberas irreconciliables. Hay que restablecer el cauce de un río con diferencias que sepa llevar a objetivos comunes. Aquí hay un objetivo central, que es tratar la terrible asimetría que tiene la economía ecuatoriana y el impacto que... Pero la gente que nos está escuchando en Quito no va a entender ese tipo de discurso, con todo respeto, señor Contralor. Quieren saber cuáles son las compensaciones que usted conozca van a ser anunciadas a partir de las 10 de la mañana. No es su papel, desde luego. Si el ministro de la presidencia no le puede dar en este momento una respuesta de eso, mucho menos el Contralor del Estado. Creo que lo que estamos obligados, cada uno de los actores, comunicadores y autoridades, es a crear el ambiente para que los actores que en este momento tienen que sentarse en la mesa de la negociación logren acuerdos sostenibles y responsables. Creo que es muy importante que el gobierno advierta que hay un reclamo social que tiene que ser atendido. Y creo que es muy importante que los actores del reclamo vayan también a una mesa de negociación con la confianza de que es posible lograr una agenda constructiva de desarrollo nacional con políticas de compensación social sostenibles. Y lo he dicho que las vamos de alguna manera a las 10 de la mañana.
sostenibles en cuanto a desarrollo de la producción, a protección de las condiciones de trabajo, a desarrollo de una economía agrícola que evite la diáspora de la población pero campesina. También díganos las evidencias que tiene la Contraloría General del Estado respecto de Correa, pues si ya es hora de que también ustedes... Perdón. De medidas sancionatorias de la Contraloría. No hemos sancionatorias, sino comprobaciones que ha hecho. Sancionatorias. Sí. Hemos venido hablando de una larga agenda de auditorías. ¿Cuál es la agenda de culpabilidades correctas? Para que entienda la gente que nos está escuchando. Que esa memoria ayuda el día de hoy. Yo puedo recordarle simplemente momentos estratégicos de la acción de la Contraloría. Toda la intervención en el sector petrolero que puso en evidencia cerca de 500 millones de dólares en sanciones por contratos ilegítimos en el área petrolera. La intervención en el área de comunicación que permitió revisar un concurso de frecuencias doloso. La intervención muy importante la Contraloría en el área de la seguridad social, que ha permitido que el Estado vaya restituyendo los recursos que fueron saqueados por el grupo correísta del fondo del IES para mal usarlo en otro tipo de acciones del Estado. La intervención de la Contraloría en lo que tiene que ver con un conjunto de aprovechamientos de recursos por organismos seccionales donde hay sanciones incluso con destitución a autoridades. Una intervención tan integral como ha sido la de la Contraloría en los sectores estratégicos, en el, por ejemplo, las sanciones que hay en el campo de la vialidad, de los supuestos macroproyectos que se dieron en las hidroeléctricas, en educación. Las obras mal hechas. Las sanciones que hemos establecido respecto, por ejemplo, del mal uso de recursos en Yachay. Ya. Es para darle un ejemplo de corrido. Pero puede ser posible, señor Contralor, que el pueblo ecuatoriano conozca cuáles son las evidencias probatorias que están en manos de la Contraloría y que buscaban estantevíspera afanosamente en sus bodegas o sitios de documentación técnica y de investigación. Yo entiendo que estos sectores están preocupados por todas estas cosas que acabo de mencionar, es decir, por un trabajo de la Contraloría que ha intervenido en el conjunto de la estructura funcional del Estado, señalando en dónde se han producido distorsiones administrativas y en dónde se han producido actos dolosos. Yo creo que es evidente. Usted tiene las evidencias de los actos dolosos. El momento en el cual como juez de cuentas he sancionado esos actos. Exacto. Con glosas, con sanciones administrativas, o he establecido indicios penales, ya lo he hecho. ¿Pero qué buscaba la gente de Correa en la Contraloría del Estado? Yo no puedo meterme en el fuero interno, pero es evidente que quien asalta una institución de control donde hay documentación sensible tiene un fin protervo respecto del objetivo que esa institución tiene, que es develar cómo se han manejado los recursos del Estado. ¿Usted nos garantiza, señor Contralor, que todo eso está bajo control, bajo estricta propiedad de quienes deben manejar esa documentación? Lo he dicho con claridad, no fue intervenido ventajosamente el asalto, el cual fue objeto de la Contraloría, no logró intervenir las áreas sensibles documentales de la Contraloría, gracias a la acción inmediata del personal de seguridad y de las fuerzas de la Policía Nacional que desalojaron al grupo cuando pretendía romper las instalaciones internas. Pero dejemos en claro que no fueron indígenas los que entraron a la Contraloría. Lo dije desde el primer momento, sí. Y lo he reiterado el día de hoy. Lo lamentable es el intento de aprovechamiento que tienen grupos conspirativos que están actuando con aparatos profesionales de distorsionar las reivindicaciones legítimas de la protesta social. Son dos cosas distintas. Desde el primer momento yo he diferenciado los actores. El Estado tiene que combatir con toda la fuerza de la ley a quienes están cometiendo delitos como sabotaje, llamado a la sedición, uso de recursos públicos, y esto sí será tratado en un momento posterior, para acciones vandálicas, porque aquí se han usado recursos, sobre todo de GATS, en algunas provincias, para obstaculizar vías. Todo ese tipo de cosas tiene una legislación en el Ecuador sancionatoria. Aquí son procesos que deberán ser enfrentados y que hay que diferenciarlos de la protesta social,
Por esto vengo insistiendo que tenemos que canalizar la propuesta social a una agenda de diálogo constructivo que permita un reencuentro de las fuerzas positivas del país y el señalamiento preciso de dónde están las fuerzas perniciosas y negativas empeñadas en actos de sedición y de conspiración política para desestabilizar el orden democrático y restituir el imperio del abuso, la arbitrariedad y el saqueo de recursos públicos. Eso es todo. ¿Va usted a sancionar a los GATS que han distorsionado el destino precisamente de esos recursos públicos a menesteres que van más bien en abono a la estrategia correísta? Por supuesto, y cada cosa en su momento. Estamos haciéndolo y lo haremos. Pero tiene un inventario de los GATS que han intervenido en ese tipo de distorsiones contra el orden. Por supuesto, es mi responsabilidad establecer las investigaciones correspondientes y tenga la seguridad de que nosotros, presidente, no nos limitaremos ni nos dejaremos intimidar por acciones agresivas contra la institución. Vamos a actuar con total decisión, demostrándole al país en dónde y cómo se está haciendo uso ilegítimo de recursos del Estado. ¿En qué plazo tendremos una justicia proveniente del organismo, del máximo organismo de control fiscal? En los fiscal? Plazos que tiene una investigación responsable, en donde vamos a tener mucho cuidado con el debido proceso y la seguridad jurídica para todos los actores. Los sectores que están en este momento ocupando instancias de protesta, de enjuiciamiento, de reclamo en todo el escenario quiteño, serán bienvenidos para cualquier dirigencia que puedan ellos querer cumplir para llevar a sus pueblos, a sus respectivas comunidades, noticias alentadoras de una visualización de lo que se ha venido haciendo en materia de hacienda pública, señor Contralor. Creo que todas las autoridades debemos ser sensibles al reclamo social. Obviamente, particularmente el Ejecutivo, que es quien tiene que tomar las decisiones en términos de políticas compensatorias. Pero las demás autoridades estamos acompañando este proceso, apoyando la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y un ambiente de diálogo. Nosotros hemos concluido el acuerdo de autoridades el día de ayer, haciendo un llamado a un diálogo que precautele la seguridad, la integridad institucional y un desarrollo sostenible con un principio de equidad social que proteja a los más pobres. Esta orientación creo que la compartimos todas las autoridades con sensibilidad social. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, señor Contralor. El estudio porque tengo que... No, tranquilo. Muchas gracias. El señor presidente justamente se refirió a estos episodios en la noche de ayer. Y en este momento recién empezamos a entender la razón por la cual tanto Correa, cuanto Hernández, Pavón y Patiño acudieron prestos a Venezuela, a Caracas, a entrevistarse con el tirano, con el sátrapa que dirige esa nación. Pues sin duda alguna allí se marcaron las pautas de cómo convulsionar el país. De un ejemplo. Personas de esta organización Latin King, traídas por la exalcaldesa Arce, para que causen destrozos en la ciudad de Guayaquil. Ese era el propósito. Jamás en la vida una protesta, y más a un indígena, acudido primero a una institución como la Contraloría. Pues ahí están los expedientes que hacen los funcionarios de Contraloría para detectar las rafacías, la expoliación de los fondos públicos que se hizo durante el gobierno anterior. Para que los señores ministros y quienes sean invitados para que ayuden a solucionar los problemas, pues accedan con más facilidad. Bajo ninguna circunstancia he dejado de ir a la ciudad de Quito. Ayer estuve en la ciudad de Quito y seguramente también mañana lo haré. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento en que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me iré. Pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a las rafacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado, quieran volver, no por ello. Sin duda alguna es difícil poner de acuerdo a tantas organizaciones, pero precisamente es el esfuerzo que le corresponde a un gobierno, poner de acuerdo a los ecuatorianos. Un mensaje de paz, un mensaje de la mano extendida para que la recojan los hermanos indígenas, para el diálogo, para la comprensión, para los acuerdos, para los consensos y para todo aquello que pueda radicalizar el beneficio del pueblo ecuatoriano. Exa y Democracia, los multimedios que...